Entre la Sierra de los Filabres y el Mediterráneo se encuentra una entrañable población, Bedar, un rincón que merece ser conocido por todo aquel que busque tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza. La gastronomía, tradiciones y encanto de este lugar no le dejarán indiferente. Bedar está ubicado en la zona oriental de la provincia de Almería, en la comarca del Bajo Almanzora, a 88 kilómetros de la capital almeriense, a 193 de Granada y 150 de Murcia. Bedar se compone del núcleo urbano y las pedanías de El Pinar, Serena, Los Matreros, El Campico, Los Giles, Los Pinos, El Albarico. Bordeado por los ríos Jauro y Antas, se sitúa en la falda de la sierra que lleva su nombre. A pocos minutos se encuentran las playas de Mojácar, Garrucha, Vera y Carboneras. Su clima es amable, subtropical, mediterráneo, cálido y seco, con un cielo despejado y luminoso. Bedar reúne los adjetivos más sugerentes para ser conocido, al margen del carácter turístico de su entorno. Una sencillez sin añadidos que acentúa su frescura y estética, tanto en su vega tradicional como en sus cortijos de esencia morisca. Estas características han sido motivo para ser elegido como lugar de residencia desde hace ya décadas por pintores, actores, músicos e intelectuales que se han acercado a Bedar fascinados por su carácter intemporal. La historia de Bedar se remonta a la Edad Media, cuando la tierra de Vera era musulmana. Por su antigüedad, Serena fue la pedanía más importante del municipio, también de origen musulmán e independiente del término de Bedar en la época árabe. En Bedar, su pasado musulmán también está presente. Sus callejuelas son retorcidas y angulosas, y la naturaleza las designa. Mar, luna, almendro, clavel, parra, son algunos de sus nombres. Su vega es la morisca tradicional, dispuesta en terrazas escalonadas alrededor de fuentes y balsas y un sistema de riego que permite el máximo aprovechamiento del agua. Sus gentes aún hablan de tesoros y leyendas de los moros en el llamado Castillico de los Moros. El siglo XIX fue una época de grandes cambios para Bedar. La actividad minera tuvo gran incidencia, marcando una etapa de prosperidad. Las minas se encuentran en la Sierra de Bedar, siendo la tercera cuenca en importancia de hierro que tuvo la provincia, detrás de Filabres y Alamilla. Hacia 1950 se produce una crisis en el sector minero y parte de la población se ve obligada a emigrar, reduciéndose el número de habitantes del pueblo. En la actualidad, Bedar es un pueblo en crecimiento que abre sus puertas al sector turístico. Esta representación se compone de dos actos. En el primero, la Virgen sale en procesión con los cristianos desde la iglesia. Cuando llegan al cerro de la Virgen, son sorprendidos por los moros que los vencen y se apropian de la imagen. En el segundo acto, los cristianos vuelven y vencen a los moros, recuperando la Virgen. Este segundo acto acaba con el general moro pidiendo el bautismo.
Cuando la representación acaba, todos, moros y cristianos, marchan a la iglesia para celebrar una misa. De cintas. Incluida dentro del programa de la feria, junto a la ofrenda floral, no puede faltar la tradicional corrida de cintas. Las cinteras, que han decorado con bonitos bordados artesanales sus cintas, se concentran en la plaza del ayuntamiento adecuadamente vestidas para la ocasión. Fiestas en honor a San Gregorio. La característica de esta fiesta son los tradicionales roscos.